Dale. Mano, fuera. Dale. Amarilla para el defensor. ¿Y la mano qué fue? Mano. Amarilla para el defensor. Me libro penal. No, tiro libre, afuera. Ah, fuera. Hay que mostrarme que está afuera. Listo. Dale. Opa. Penal. Adentro. Y vaya corriendo la amarilla. Mayer, mostrame que vendeme que fue penal. Está bonito así. Vendida nada más. Sí, pero vendeme que fue penal. ¿Otra más? Otro, dale, que viene el otro. Dale, otro. Afuera la mano. ¿Seguro? Sí. Ya lo vamos a ver por la televisión. Sí. 16-2. Sí.
16-3. Este es un trabajo exigente, es un trabajo físico, es un yo-yo, que bueno, los árbitros una vez que vienen se va levantando un poco el ritmo que tienen que ir teniendo, van teniendo que tomar decisiones en cuatro sectores del campo. Nada, acá nada, no hubo falta, sanciona, y después sigue con el mismo ritmo, esto va increciendo. Van teniendo a través del paso por las estaciones un mayor crecimiento en lo físico y una mayor exigencia, y después viene la toma, como acá, de decisiones. Muy bien, falta, muy bien. Es un trabajo muy, muy, muy exigente este yo-yo. Ya les digo, va creciendo en intensidad y a su vez los árbitros tienen que decidir en cuatro sectores del campo con toma de decisiones. 16-5.
16-6. Dieciséis, ocho. Cambiar a velocidad 17. 17-1. Diecisiete, tres. Diecisiete, seis. Llega bien, dale, dale. 17-7. Mirá cómo corta ahí en el medio. 17-8. Cambiar a velocidad 18. 18-1. Dale, Tela, dale, dale, que te cansa, dale. 18-2. Dieciocho, tres. Muy buenos días, nuevamente. Vamos a hacer un trabajo específico. Me imagino que el Ariet lo conocen, el test, pero ahora vamos a agregarle un poco más de realidad de juego, realidad de partido. Van a salir desde la línea de mitad de campo, recorriendo hacia ese sector. Cuando pasen por la línea lateral, van a ver cuatro compañeros, cuatro asistentes por cada cajón entre amarillo y amarillo. ¿Ya? Van a correr hacia allá. Cuando vayan pasando por la línea de los 12-50, va a haber uno de sus compañeros en la línea, en la otra línea, con un balón, van a botar el balón. Si lo botan hacia adentro suyo, significa que no fue gol. Esa línea al fondo es la línea de gol. Si se lo botan acá, ustedes cuando vayan corriendo, ¡bum!, levantan, porque fue gol para ustedes, tocan la línea y vienen de vuelta corriendo hacia acá. Cuando vengan corriendo de vuelta hacia acá, acá va a haber un fuera de juego para los cuatro que están acá. Van a haber cuatro parejas o cuatro grupos de jugadores. Y ustedes, si consideran fuera de juego, levantan la bandera. Llegan, caminan y hacen el lateral. En el lateral no hay decisión. Recuperación, vuelven acá, otra vez la jugada, otra vez va a haber un balón y así se va a ir sumando carga un poco para trabajar la mente junto con la parte física. ¿Alguna duda?
referente al ejercicio. Vamos a parar, no vamos a hacer la máxima exigencia, pero sí necesitamos que lo conozcan, que trabajemos un poco la parte física con la parte técnica. ¿Ya? Ese es el objetivo del ejercicio. Se ubican, por favor, para, si no tienen dudas, para partir. Ahora partimos, muchachos, ¿eh? Concentrados, mirando al frente. 12, 1. Tienes que levantar cuando es gol, vamos. Ahí. ¡Upa! ¿Qué pasó con el fuera de juego acá? Mirando al frente tenía que hacer. Al fondo. Pausa. Va a haber decisión acá y decisión allá, va a haber. ¡Mírenlo al frente! Vamos, vamos a correr. Ahí hay decisión también. ¡Upa! No estamos llegando, muchachos. Hay que llegar, ¿eh? ¡Correcto! 13-2. Hay decisión allá ahora. 13-3. ¿Gol o no gol? ¿Por qué levantó, señor, entonces? ¡Fuera de juego allá! Vamos a concentrarnos. Aquí está el fuera de juego. Ese es el fuera de juego que tenemos que ver nosotros, este. 13-4. Y en la cancha no hay grito. En la cancha está una sala de clase. Mira al frente, Gusto. Gol, no gol. Gusto, no gol para usted. Entonces, ¿por qué no levantó? Se tiene que levantar cuando hay gol. Y ahí hay fuera de juego también. No lo poco no marcaron. No gol. Upa, pa. Change to speed 13.5. Miren al frente. No gol. Vamos, aquí fuera de juego. Ajá, muy bien. Ahora estamos apuntando, le parece. Nos estamos concentrando recién ahora. Vamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos con el fuera de juego. Vamos, Chávez. Hay que caminar, hay que llegar a los puntos de referencia. ¡Upa! ¡Dale! ¡Ah, bueno! ¡Paloma le levanto, eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Julio está pidiendo plata? ¿Qué es esto? ¡Nada! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Excelente! Thank you.